Saludos a todos. Vamos a continuar con nuestro recorrido de la biciruta. En este caso, pues venimos del balneario Santa Teresita por una vereda peatonal. Y vamos a hacer el recorrido del Club de Oficiales, también conocido como el Casino Militar. En este caso, podemos ver que es una calle muy ancha de aproximadamente unos 10 metros de ancho y que tiene espacio para una acera de aproximadamente unos 50 de cada lado. Toda esta parte pertenece al ejército de Guatemala y encontramos a nuestra izquierda el Club de Oficiales. Es un centro recreativo para los trabajadores del ejército y actualmente nosotros tenemos el ingreso a través de esta calle que vamos a encontrar a continuación, esta precisamente que viene de la colonia Blandón de Cerezo. Vamos a continuar nuestro recorrido por esta calle que sigue teniendo un ancho aproximadamente de 10 metros y un espacio para acera de aproximadamente un metro. Esta calle es muy bonita, comunica a algunos chalets en este sector y lamentablemente me encontré con un tope. Anteriormente esta calle llegaba a un sector de una playa que me imagino que no era pública porque hoy está cerrada. Tenía unas palmeras enormes, era un lugar muy interesante para el disfrute de la recreación. Pues hoy lo tenemos cerrado, pero vale la pena siempre hacer el recorrido porque este puede ser uno de los pretextos para que nosotros podamos utilizar la biciruta dentro del agua, como algunos ya han propuesto algunos gabaritos dentro del agua. Entonces, este podría ser un buen pretexto para que nosotros podamos trabajar ese recorrido acuático para la bicicleta. Para los que no quisieran utilizar ese recorrido acuático, tenemos que salir entonces por la calzada que nos va a comunicar con la colonia Blandón de Cerezo y vamos a tener que utilizar entonces la carretera de circunvalación al lago. El problema de la carretera de circunvalación al lago es que tiene un tránsito vehicular muy pesado y eso hace que sea muy peligroso para la bicicleta. Tenemos, como pueden ver, un ancho que es muy estrecho para que tenga este tipo de transporte que vemos en la toma. Por otro lado, quiero contarles que a mano derecha tenemos todo el área de invasión porque aquí pasa la línea férrea. Vamos a estar ampliando de nuevo el recorrido más adelante en otros videos. Saludos a todos.